¿Qué tal, amigos? Por aquí tengo un M4 y lo que vamos a hacer es quitarle la cuenta Google porque se restableció y la persona no se puede la cuenta. Voy a crearme una red Wi-Fi. Ahí me creo una red Wi-Fi y como verán, me pedirá una cuenta Google. Ahí está haciendo la verificación de la conexión y ya no más enlace con internet. Pasará a una actualización y luego, después de eso, pedirá la cuenta Google, que es la que no nos podemos, o no se puede el dueño, la persona. Entonces lo que vamos a hacer es quitársela. Vamos a esperar para que vean que tiene cuenta. Ok, como pueden ver aquí, ya no nos da la opción de avanzar porque no nos podemos la cuenta. Así que vamos a hacer, vamos a regresar donde están las opciones de Wi-Fi y aquí le damos donde dice agregar una otra red. Vamos ahí y escribimos lo que sea. Lo seleccionamos y le damos a los tres puntitos. A este tres puntitos que lo selecciono. Y le damos asistencia. Ahí se nos abrirá el navegador. Vemos que no. Y aquí ponemos la siguiente página, que es muy buena página para descargar las APK que necesitamos. Aquí esta que dice Add-on Bypass. Entonces, como verán, ahí nos tirará unas páginas. La primera página que nos salga la tildamos. Y en este caso, en este navegador no nos deja abrir. Entonces lo que haremos es aquí, donde dice Add-on Bypass, pondremos Chrome. Ok, este navegador es el que nos dejará. Les hice ese paso para que vean que allí no deja. Entonces aquí en este caso sí dejará. Aceptar y continuar, y quedamos no gracias. Y aquí escribimos la página entera. Ponemos Add-on y aquí sale la página. Tildamos ahí y la primera página que nos salga siempre la tildamos, entramos a ella y ahí está. Este navegador si nos dejara. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a instalar esta que dice Android 6. Vamos a actualizar permisos, permitir, y aquí le damos a aceptar. Esperamos a que se descargue y aquí en la parte inferior derecha nos dejará, a veces nos deja abrir. Vamos a esperar aquí a que se termine de descargar y esperaremos para poderla abrir. Ok, aquí está, vamos a abrir la que guiamos y aquí está la APK, la vamos a instalar. Y aparece como bloqueada. Lo único que vamos a hacer es darle clic configuración o tildarla. Aquí donde dice origen de desconocidos, habilitar, vamos a aceptar, regresamos y la volvemos a instalar. Vamos a aceptar ahí y esperamos a que instale. Ese es el administrador de cuentas, siempre lo pide para poder hacer el bypass. Finalizado, vamos hacia atrás, vamos a instalar esta que dice FRP Bypass. Aquí le damos y le damos a aceptar. Ahí se descarga. Entonces aquí nos sale la pestañita, vamos a abrir y aquí está. La instalamos y esperamos a que APK complete la instalación y aquí le damos a abrir. Entonces aquí cuando llegamos al menú, a veces aquí no nos salen los tres puntitos que regularmente a veces sale para poder acceder al navegador. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dar una vez nada más aquí al botón de cuadritos. Ahí hay botón de cuadrito,
círculo, retroceder una vez al botón de cuadrito aquí, para acceder al navegador. Y aquí nos da esa opción de navegador. Entendamos. Vamos a aceptar. Y nos llevará al navegador para acceder a una cuenta. Aquí vamos a meter una cuenta válida y una contraseña válida. Ok. Ok, cuando hayamos ingresado, solo le damos a acceder. Ahí estará accediendo y nos quedará donde están las APK. Lo único que hay que hacer aquí es reiniciar el teléfono. Reiniciamos el teléfono. Y ya quedará con una cuenta habilitada. Ok, ya amigos, cuando haya terminado de reiniciarse, nos quedará otra vez en el menú de configuración. Lo único que hay que hacer es configurar de manera normal. Y ahí estará la conexión. Ahí buscar actualización. Y ahí dice cuenta agregada, como podrán ver. Tuve que cortar el video porque me fijé que no estaba grabando. Pero podrán ver si funciona. Solo le damos siguiente. Ahí entran las configuraciones normales y el teléfono estará listo para poder hacer un restablecimiento desde adentro y borrar todo, y así les quedará ya 50 y pueden agregar una a ustedes. Ahí esperamos nada más a que avance y estará listo. Aquí ya pasó. Vamos, aquí damos en otro momento. Aquí no lo protegemos por fin. Y aquí quedan las configuraciones ya nada más para entrar al menú. Y aquí, como pueden ver, ya estamos en el menú. Solo quedan las configuraciones normales. Pueden ver, aquí ya estamos en el menú. Y lo que pueden hacer para evitar que quede algún rastro de algo, ver en los ajustes y borrar todo el teléfono de regreso. Copia y seguridad. Restablecer valor de fábrica. Y aquí borramos el teléfono. Vamos a restablecer el dispositivo. Y le damos a eliminar todo. Y ahí se reiniciará y estará completamente ya funcional, 50 sin nada, para que lo hagan y funcione. En este caso no lo voy a hacer porque la batería ya está bien baja y se me puede apagar en el proceso. Entonces le pueden dar a eliminar todo y estará listo. Regálenme un like, no cuesta nada. Suscríbanse, no cuesta nada. La intención es ayudar y que ustedes eviten pagar por este tipo de cosas tan sencillas de hacer. Entonces, si no lo pueden hacer, obviamente sí tendrán que pagar. Pero aquí está bastante bien explicado. Espero les guste. Y cualquier cosa, comenten.